Y bueno, SpeakCubers, el día de hoy le vamos a traer el Megaminx de GAN. Este es el Megaminx Maglev, el último que ha salido. Este cubo presenta una que otra mejora de la versión anterior, que de hecho la hemos traído para comparar, para ver qué tal es y en qué es lo que GAN ha avanzado para sacar este producto a la venta. Así que vamos a pasar al unboxing. Le pones musiquita así de... Es que siempre queda con la caja, ¿verdad? Qué bonito. Uh-huh. Ahí tenemos que GAN siempre con su control de calidad, que significa así, QC, Quality Control, ha pasado, así que está bueno el producto. Esto ya, vamos a ver primero la caja de accesorios. Ay, chicos, no se los he mencionado, pero tenemos una invitada especial que nos acompaña hoy por la review del Megaminx. Saluda a Tiffany. Tengo alguien al costado. Ella es tiene el récord continental de Megaminx femenino. Pero femenino. Pero femenino. Todavía no tiene el masculino. Okay. Vamos a ver qué tal. Bueno, en la bolsita de accesorios de GAN tenemos una bolsita bastante bacán, diferente a las de 3x3 porque están esas azules negras. Vamos a ver si entra el cubo. ¿Sí? ¿Ya? Por eso lo traemos, chicos. Tiffany sabe todo. Tiene todos los Megaminx. Tiffany dice que... Ah, no. ¿Tú dices que todas las bolsas de Megaminx son negras siempre? El anterior es igual, pues. ¿También es negro? Sí. Ah, no sabía. Vamos a ver si entra el Megaminx, a ver. ¿Qué es lo más importante? Ahí está. Yo siempre recomiendo bolsitas, chicos, para sus cubos porque los aleja del polvo, que es lo que más malogra la parte interior del cubo cuando estás girando. También trae la tarjeta de autenticidad. No es una tarjeta de crédito, aunque con lo que valen los cubos de GAN tal vez sea necesario. Y un super panfleto de Megaminx. No sé si es el mismo de la versión pasada. Tiffany, ¿tú tienes este panfleto de Megaminx? A ver, a ver. ¿Han cambiado algo? ¿Está mejor el método que usa GAN ahora en su completo? No, le han cambiado el diseño. ¿Han cambiado? Sí. ¿Han pasado? No importa. Ey, ahora esto sí es lo más importante, chicos, casi se me pierde. La herramienta de GAN, porque este Megaminx tiene ajuste dual. Y si no me equivoco por la herramienta, debe ser muy parecido, si no igual, al del GAN 12 en adelante. Vamos a ver qué tal es. Vamos a dejarla afuera para poder ajustar nuestro cubo después. Y ahora sí pasamos a la atracción principal, que es el GAN Megaminx en sí mismo. Esta es la primera vez que veo un envase de ese estilo. Sí. ¿Tú qué dices, Tiffany? ¿Vende o no vende este envase? Está bacán, ¿cierto? Sí, está muy bonito. Aunque yo pensé que no tenía estos gordos. Uh-huh. No me gusta mucho. Es para el agarre. Es un Pokémon. Tiene más agarre es este. Es un Pokémon. Una Pokémon. Gracias. Acá. Ahí lo tienen seguro, chicos. De ahí vamos a probar si esto entra en la bolsa. Pero aquí ya tenemos, este es la versión UV coated. Lo que es decir que esta tiene una cubierta de resina UV para protegerlo de las rayaduras, golpes y hacerlo hasta más agarre, ¿no? Si lo comparamos con la versión anterior, pueden ver que los colores son muy 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 parecidos, pero este cubo brilla más. Sí, yo creo que la diferencia del color es simplemente el brillo que tiene este cubo. De ahí se han copiado. Los colores siguen siendo agradables a la vista. Yo preferiría que venga el negro porque Ay, así tienen que elegir el color. Ah, hay dos versiones. Sí. Ah, ya, yo chico. Pensé que venía en la caja las tapitas negras, pero no tienes que Ya. Bueno, chicos, entonces, a diferencia del Megaminx de Darian, el Megaminx de GAN, tienes que escoger la versión que quieres. Si quieres así como tapas negras, tienes que pedir la versión de tapas negras. Y si quieres la gris, pues simplemente pides la gris. Bueno, ahora sí vamos a pasar y esto se lo dejo a Tiffany de los primeros giros, simplemente porque ella es mucho más rápido que yo. A ver qué tal está. Aquí en el medio. Gracias. Pero dije, está bueno, es rápido, tiene buen corte de esquinas, tiene buen agarre. Lo que vas a comprar. Cualquier cosa. Bueno, yo siento que es muy muy rápido, demasiado, como que... ¿De caja? Siento que se me va, ajá, claro, pues, no se la configurado ni nada. Viene así como para Yigen One. Y no se traba, eso sí, no se llega a trabar para nada. ¿El corte tienes que tal lo ves? A comparación de todos los otros Megaminx. No tiene mucho. No tiene mucho, ¿no? Pero... Creo que aquí lo ves. A ver. No tiene mucho, pero es muy muy suave también, de corte directo.
Además tampoco está muy suelto que digamos, chicos. De caja viene ese apretado y rápido. De ahí corte reverso, míralo. Es media pieza y es muy 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 suave. Eso sí está bueno. Ahora yo les diría eso. Bueno, para mí no lo siento tan tan rápido. Pero me hizo un poco más de TPS que de control y cosas así. Ahora vamos a pasar a las configuraciones. Ahora vamos a pasar a las configuraciones del cubo, que por algo viene pues con una herramienta. Vamos a ver qué tal es. Con un poco de cuidado sacamos la tapita. Ahí está, sale con facilidad. Y ahí está, como lo dije, tiene el sistema de ajuste dual muy parecido, si no es que es idéntico al GAN 12. Pásame el GAN 12. Aquí tenemos, chicos, un GAN 14. ¿Ven? Es, creo que exactamente el mismo sistema de ajuste dual, lo que significa que este cubo tiene la tecnología más avanzada de GAN adentro. Si es exactamente el mismo sistema, significa que para ajustarlo podemos mover la tuerquita de abajo y el de arriba, para ajustar tanto la tensión como el viaje que hace se podría decir el tornillo, pero en realidad es el poste del centro, lo cual nos permite ajustar tanto el corte de esquinas, que por algunos en esta casa está mejor, creo que es porque no tiene la tapa, y la velocidad de la capa, sin necesidad de echarle lubricante ni nada, simplemente moviendo las tuerquitas podemos ajustar esas dos cosas en el cubo, lo cual me parece bastante bien. Creo que es el único que hace eso, ya que el de Dian su ajuste no es dual, simplemente ajustas la distancia del tornillo. ¿Que no es dual? No, no es dual. Pero parece que tuviera el mismo. Pero si te das cuenta, solo gira hacia un lado. En cambio, puedes girarlo tanto por arriba como por abajo. Este sí puedes configurar la tensión del cubo más bajo. En cambio, aquí lo único que estás moviendo es la distancia de esta pieza con respecto al centro, al core. Esto solo modifica el corte de esquinas, ¿no? En cambio, este modifica ambas cosas indistintamente, por separado. Y esta. Y bueno, si lo comparamos con la versión 1, pues este tenía el sistema GS, bien antiguo, como pueden ver. Y este ni me acuerdo ya cómo funciona. Se cambiaban. Si querías una tensión distinta, tenías que ponerle el otro color. Y tenías que cambiarlo en las 12 caras, chicos. Este sistema es muchísimo mejor. No, no cambies, y si cambies, que siga siendo implementado en todas las caras, porque si no me desmayo. Chicos, así rápidamente, para que vean la comparación de tamaños entre los Megamix actuales del mercado. Son básicamente todos del mismo tamaño, solo que este se ve un poco más grande porque obviamente tiene las piezas en relieve, pero en realidad todos son de un tamaño bastante estándar. Bueno, chicos, ya han visto que hemos probado el gran Megamix. Está bueno para cualquier rango de velocidad, si eres Suburno, Sub 50, y quieres probar el cubo más nuevo de GAN, te va a gustar sí o sí. Nosotros recomendamos lubricarlo simplemente con algo suave, porque bueno, en mi caso yo no lo he sentido tan tan rápido, y además se puede regular la velocidad, así que simplemente algo para suavizar las piezas como el Galaxy Luger estaría bastante bien. Y ahí no le encuentro muchas fallas al cubo, aparte de que el corte de esquina se siente un poco limitado a comparación de las otras marcas. Sin embargo, no lo hemos ajustado mucho como para saber si el corte de esquinas varía mucho, ¿no? Y yo la verdad lo sentí bastante bien, el cubo no se me ve de las manos. Algo que me pasa mucho, por ejemplo, cuando resuelvo otras marcas, es que a veces se me van las piezas, que no tienen mucho agarre los imanes. Y ya en estos días eso es muy importante. Pero este cubo tiene la fuerza correcta en los imanes, tiene corte de esquinas decente, es rápido, es regulable,
tiene buen agarre, tiene el UV, tiene el balco. Así que chicos, prácticamente este cubo lo tiene todo para ser el mejor Megamix del mercado. Tus opiniones finales, Stephanie, del Van Megamix. ¿Qué tal dices? ¿Tu nuevo main? ¿Conservas el otro? Porque acá respetamos las opiniones. Sí, 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 ahorita me lo llevo. Por favor, ahora Tiffany, danos tus opiniones, ya que tú eres mucho más competente en Megamix que yo. ¿Qué te parece el nuevo Megamix? Bueno, lo que dije, pues no, lo siento demasiado rápido. Creo que si se podría ajustar mejor, pues podría ser in-main, pero... ¿Oh, Galaxy Lure? De todas formas me quedaría con el Diamond. ¿Te gusta más el Diamond? Me gusta más, por la sensación de giro que tiene. El Diamond lo pueden conseguir en la tienda, respectivamente. Y chicos, no se olviden por último que aún tenemos el Gun Megamix, la versión anterior, en oferta en la tienda, por si no quieren gastar tanto en un Megamix, pero aún así quieren llevarte toda la experiencia de Gun. Oye, tranquila, tranquila, edita eso. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, muchas gracias. Saludos, Tijuana. Chao.